Bueno, vamos a ver, ¿ahí me escuchan? Creo que ahora sí, ¿no? Ya estoy viendo aquí el indicador de que sí me están escuchando. ¿Me pueden confirmar en el chat, por favor, si me están escuchando? Ok, muchas gracias, Mar. Muy bien, entonces, continúo, pues me voy a regresar un poco, si es que no se escuchó, ¿de acuerdo? Estaba hablando sobre la realización de la actividad integradora número uno. Muy bien. Sí, disculpen, no me había fijado que no se escuchaba. Ok. Entonces, hablaba sobre la realización de la actividad integradora número uno, donde les digo que básicamente lo que nos piden es identificar tres medios de comunicación, en este caso un medio impreso, que puede ser un libro, una revista o alguna enciclopedia, de donde podamos nosotros sacar información para contestar las tres preguntas que vienen en la actividad. También nos piden obtener información para contestar esas preguntas de un recurso multimedia. ¿Qué es un recurso multimedia? Pues puede ser un video, puede ser alguna presentación donde se incluyan imágenes, donde se incluya texto, ¿sí? Audio, la combinación de eso, ¿de acuerdo? Y también, finalmente, pues un recurso digital. Ese recurso digital, pues puede ser algún artículo publicado en una revista electrónica, algún artículo que aparezca en algún periódico en línea, ¿sí? Algún libro publicado de manera electrónica, de donde podemos obtener información para responder las tres preguntas que nos hacen en la actividad integradora 1. Les decía que nos dan este archivo como una plantilla en la cual podemos empezar a trabajar. Entonces, una vez que hemos identificado esos tres recursos, vamos a suponer, yo voy a cambiarla aquí un poco, vamos a suponer que me preguntan no qué son las TIC, sino me preguntan qué es la química. ¿Sí? Me preguntan qué es la química. Entonces, en este caso, yo tendría que abocarme a buscar algún recurso que me sirva para determinar, para poder explicar más bien qué es la química, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmelo saber en el chat. ¿Sí? Entonces, bueno, miren, para el ejemplo de qué es la química, déjenme dejar de compartir la pantalla. Ahí se supone que ustedes me están viendo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar un libro. ¿Sí? Un libro. Bueno, se va a ver ahí al revés la palabra química. Es un libro sobre química, ¿de acuerdo? Entonces de ahí yo voy a sacar la definición de lo que es la química, ¿sí? Entonces, si yo fuera a responder esa pregunta, pues tendría el libro, ¿de acuerdo? Y por aquí en el libro me encuentro yo con la definición, una definición de química, ¿sí? Entonces, miren, déjenme regresar otra vez a compartir la pantalla. Y me comento. Ok, entonces vamos a suponer que aquí yo voy a responder qué es la química. Entonces, copio, estoy copiando del libro que dice la química, bueno, es la ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios de composición que esta sufre, okay, que esta sufre, ¿de acuerdo? En este caso les digo que estoy copiando textualmente lo que viene en el libro como definición de química. Entonces,
Para evitar caer en plagio, es decir, nada más copiar y pegar información, yo necesito poner esta información entre comillas dobles, ¿sí? Esto que estoy haciendo se explica en uno de los recursos que hay que consultar a lo largo de la semana. Ahorita les digo en cuál. Ese recurso lo vamos a estar utilizando durante casi todos los trabajos y no nada más en este módulo, sino que va a haber otros módulos donde también lo van a tener que utilizar. Entonces, ya tengo ahí la definición y ahora voy a complementarla. La química es la ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios de composición que ésta sufre. ¿Sí? Entonces, con base en mi experiencia, lo voy a complementar aquí. Estudiando a nivel molecular la materia. ¿De acuerdo? Es de lo que todo está hecho. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya tengo ahí mi cita que la saqué textual del libro. Entonces, es necesario poner aquí una referencia, ¿de acuerdo? Una referencia al lugar de donde yo saqué esa información, ¿sí? Para hacer eso, en su programa Word van a venir a la pestaña que dice acá referencias y donde dice insertar cita. ¿De acuerdo? No, perdón. Insertar nota al pie. ¿De acuerdo? Insertar nota al pie. Entonces, al momento de hacer eso, si se fijan, aquí me pone un número 1 en la parte superior. Bien, me lo agrega en la parte inferior. Y aquí es donde yo tengo que poner los datos del libro. ¿Sí? Del libro de donde saqué la información. ¿Cómo voy a poner esos datos? Bueno, para eso tenemos un recurso que se llama Manual de citas y referencias. No sé si ya tuvieron la oportunidad de darle una vista. Bueno, en este manual vienen aquí algunos ejemplos de cómo indicar las fuentes, ¿sí? Miren, aquí, por ejemplo, viene los apellidos del autor. Aquí está el numerito que me apareció a mí. En este caso es un 12, a mí es un 1, porque es la primera referencia que hago en el documento. Entonces, pongo los apellidos del autor, el nombre, luego el nombre del libro, ¿sí? Si hubiera algún subtítulo, pues lo agrego aquí. Viene aquí la editorial, el lugar donde se publica el libro, el año de publicación, ¿sí? Y en este caso, es parte de una colección, entonces viene esa información y viene la página de la cual se sacó la información, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a la química, de donde yo saqué la información, bueno, entonces, tengo yo que identificar esos mismos datos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el libro está escrito por dos autores, ¿sí? Entonces, uno de los autores se llama Morris Hain, y la otra persona se llama Susan Arena, ¿de acuerdo? Y de acuerdo al ejemplo, si se fijan, después de eso viene el nombre del libro. Está en cursivas y en negrita. Este libro se llama Fundamentos de Química. ¿De acuerdo? Me faltó aquí. Esta parte de aquí la selecciono, la voy a poner en cursiva y en negrita. ¿Sí? Y después de eso, podemos ver aquí que viene la editorial. En este caso, la editorial, bueno, ahí está separado por coma, parece ser. La editorial es Thomson. ¿Sí? Luego, el año. En este caso, esa información la podemos encontrar en las primeras páginas del libro. En este caso, el año es 1997, ¿sí? El lugar de publicación del libro es México, ¿de acuerdo? Y la página de donde estoy tomando la información, déjenme ver, la localizo nuevamente,
es la página 2. ¿De acuerdo? Entonces pongo P. Si se fijan, aquí aparece con minúsculas. Bueno, esto está separado todo por comas. ¿Sí? La P en minúscula y el número 2. Así es como yo estoy haciendo referencia a que esta información que está entre comillas, no me la inventé yo, sino que la tomé de un libro. ¿De acuerdo? Y así como la tomé de un libro y puse aquí la referencia, también lo pude haber tomado de algún video, pude haber tomado la información de algún artículo publicado en alguna revista electrónica, ¿sí? Entonces, en este recurso de Manual de Ciencias, vamos a encontrar varios ejemplos de cómo escribir esas fuentes o esas referencias. ¿De acuerdo? No es suficiente con escribir la nota en la parte de abajo de la página, sino que también al final del documento tenemos que incluir una sección de fuentes de consulta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que aquí está en esa hoja, pero me voy al final del documento y aquí voy a agregar una sección que se llama fuentes de consulta. ¿De acuerdo? En esta sección, básicamente, voy a repetir la información, nada más que voy a cambiar algunas cosas. Si se fijan, por ejemplo, aquí en este ejemplo, José Ricardo Chávez, acá aparece primero el apellido y después el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ahí cometí un error, ¿no? Aquí debe ser el nombre tal cual, así como lo pronunciamos normalmente, y acá en las fuentes empieza primero con el apellido y después una coma y el nombre. ¿Sale? Entonces voy a corregir. Más bien, esto de aquí es lo que va a ir acá abajo, en fuentes de consulta. ¿Sí? Y aquí va a ir al revés. La persona se llama Jane Morris y la otra persona se llama Susan Arena. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver, sí, ahora sí se parece más a lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, déjenme ver, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, por favor ahí en el chat lo pueden manifestar. Bueno, continuando, ahorita me regreso a ver sus preguntas. Supongamos que la segunda pregunta tiene que ver con, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la química? Perdón, déjenme, la química con las TIC. Sí, vamos a suponer que eso es lo que me pregunta. Entonces, tengo yo que investigar algunas fuentes de información donde yo pueda dar respuesta, una respuesta fundamentada a esta pregunta. ¿Sí? Entonces, para esto, ahorita se me ocurre, ahí le di la tecla de retroceso para eliminar ahí la letra que apareció. Se me ocurre que voy a buscar en el Google Académico. ¿Se acuerdan que esa es una de las fuentes que ahorita mostré? ¿De acuerdo? Entonces, déjenme localizar ese recurso. Ok, Google Académico, ya lo tengo aquí. ¿Sí? Ok, entonces abro esta página, de hecho alguien ya por ahí lo recomendó como recurso, como biblioteca virtual. ¿Sí? Entonces, aquí voy a buscar química. ¿Sale? Esos son los términos que voy a usar para hacer mi búsqueda. Entonces aquí me van a aparecer varios artículos que hablan sobre esos dos temas. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar el primero, experiencia de enseñanza de la química con el apoyo de las TIC. Ok, por el puro título ya me puedo dar una idea de que las TIC se pueden utilizar para enseñar química. ¿Sí? Normalmente, en este tipo de bibliotecas, por ejemplo, esta es la de Cielo, ¿sí? Cielo, que por ahí venía mencionada,
aparece un resumen del artículo. Se fijan, aquí me aparece en inglés. ¿Sí? ¿Por qué en inglés? Pues porque normalmente estos artículos, como se tratan de difundir en todo el internet y el lenguaje, digamos, más común utilizado en el mundo, pues es el inglés, ¿no? Entonces, por eso muchos, aunque el artículo está escrito en español, incluyen un resumen en inglés para que otras personas de otros países puedan saber de qué trata su artículo, ¿de acuerdo? Pero por aquí nos da la opción de ver el texto en español. Y entonces voy a darle clic aquí. Y de hecho, voy a poder ver, bueno, acá arriba está el título, si se fijan. El título, Experiencias de Enseñanza de la Química con el Apoyo de las TIC. Aparecen aquí los autores, que en este caso, si se fijan, son un montón de personas. Aquí tienen los numeritos que indica de qué institución o de qué universidad es cada uno de los que participó en la elaboración de este artículo, ¿sí? Y bueno, aquí ya me aparece la información del artículo, habría que leerlo, ¿verdad? Se afirma que a menudo las tecnologías son herramientas indispensables en los procesos de enseñanza-aprendizaje en general y de la química en particular. Y por ejemplo, miren, aquí pueden ver que está citando esta información de otra persona, ¿sí? En este caso, cuando la información no aparece con comillas, tal cual, significa que la persona que está redactando este artículo, o personas, los autores, están haciendo una paráfrasis de la información que viene en esta referencia, ¿sí? Si yo me voy al final del artículo, voy a encontrar que hay una referencia a este artículo, de donde se sacó esa información. Y ahí voy a encontrar cómo se llama el artículo, de dónde lo sacaron, en qué año se publicó y todo eso, ¿sale? De hecho, aquí son varias referencias. Bien, dejen nada más recuperar rápidamente esta. Cano Villalba, ¿sí? Entonces voy a buscar aquí en el mismo artículo y aquí me llevan. Miren, si se fijan, Gras Marti A, Cano Villalba M. TIC en la enseñanza de las ciencias experimentales. Y esto estaba publicado en algo que se llama Comunicación y Pedagogía, 190. Estas son las páginas. Y en el año 2003. Y aquí aparece el enlace que me lleva a donde está ese artículo. ¿Sí? Bueno, entonces me regreso. Pues yo tendría que leer este artículo para poder saber qué información incluir y dar así respuesta a esta pregunta de cómo se relacionan la química con las TICs. ¿Sí? Entonces aquí puedo decir, a ver, déjenme quitar nada más la negrita. Voy a decir aquí, las TIC son una herramienta que se utiliza para enseñar, o bueno, para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química. Como se demuestra en vamos a ver, ejemplos de aplicación de las TICs. Ahorita estoy volviendo a consultar el artículo. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Miren. Por ejemplo, dice aquí que en concreto se pueden hacer proyectos internacionales utilizando las TICs para comunicarse. Se puede usar simulaciones a través de la computadora para aprender de química. Se puede elaborar materiales de apoyo y libros de texto digital utilizando las TICs, es obviamente sobre el tema de la química, ¿de acuerdo? Entonces yo podría incluir algo de esto, ¿sí? Las TICs son una herramienta que se utiliza para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química. Por ejemplo, se puede mmm,
Y aquí voy a copiar esta parte, miren. Cuestionarios, ok. Todo este texto. Sí, vamos a suponer, le voy a citar todo eso tal cual. Aquí lo pego. Lo pego, aquí nada más voy a escoger esta opción que dice mantener solo texto para que me deje el mismo formato, el mismo tipo de letra. Ok. Entonces vamos a ver, hay que leerlo para hacer que tenga coherencia. Las TIC son una herramienta que se utiliza para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química. Por ejemplo, se puede crear, inciso A, un proyecto internacional. ¿Sí? Inciso B, el uso de simulaciones por ordenador, la elaboración de materiales de apoyo, y así va. Entonces, todo esto, como está copiado, lo pongo entre comillas. Está copiado tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, lo pongo entre comillas, y aquí vuelvo a ir a la parte de referencias, inserto una nota al pie, ¿sí? En este caso, si se fijan, en automático me pone el número 2. Y aquí tengo que poner los datos de los autores del artículo del cual estoy tomando la información, ¿sí? Entonces me regreso aquí. Muchas de estas herramientas, bueno, aquí nosotros podemos encontrar los datos, ¿va? Aquí está el autor, el título, en español, el título del artículo, aquí están los autores, ¿sí? Y para incluir toda esta información, si me regreso al recurso que tenemos aquí, sobre el manual de citas y referencias, vamos a encontrar cómo citar, cómo crear estas referencias. Miren, déjenme ver. Esto, pues, obviamente hay que darle una leidita, ¿eh? Por ejemplo, dice, si hay hasta tres autores, bueno, no, en este caso son un montón, hay más de tres autores, ¿sí? En una misma obra, en un mismo artículo, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué se pone? Se pone los datos del primer autor y luego se pone la palabra et al, que esa es una abreviatura en latín, ¿verdad? Que hace referencia a que, además del primero, un montón más de autores, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, a este artículo, la primera autora es Erika P. Daza Pérez, ¿de acuerdo? Entonces, aquí copio su nombre, ¿sí? Aquí lo pego. ¿Perdón? Luego viene el nombre del artículo, en este caso, experiencias de enseñanza de la química con el apoyo de las TICs. Lo copio, lo pego aquí, ¿sí? Selecciono lo de mantener el texto con el formato como viene, como estoy escribiendo más bien, y esto, acuérdense que hay que seleccionarlo para ponerlo en negrita, en cursiva. Aquí en inicio, tengo negrita y tengo cursiva, ¿de acuerdo? Luego, en este caso es un artículo, bueno, se ponen varios datos más que vienen aquí señalados, ¿no? En este caso, pues se pone el lugar donde se publica, como lo estoy consultando en línea, déjenme ver, por aquí lo había visto. Ok, aquí está, miren. Cuando se trata de un recurso que está publicado en internet, ¿sí? Hay que agregar, por ejemplo, la palabra en línea, el país donde se publica el artículo, ¿sí? Y la liga. Y también, perdón, también hay que agregar la fecha en la que yo estoy consultando ese artículo. O sea, digamos, la fecha en la que estoy seguro que la información está ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es información que debe estar ahí a esa fuente. Lo interesante de algunas herramientas, por ejemplo, esta de Cielo, cielo.org.mx, es que aquí me dice cómo citar este artículo. Si yo le doy clic aquí, voy a encontrar diversas formas de citar este artículo, ¿sí? Hay varias formas de citarlo. Nosotros nos vamos a pegar a la que viene sugerida en este material de manual de citas y referencias que nos proporciona la Prepa CEP en línea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo ya hice una revisión de esto. Esta parte se parece mucho al primero que tengo aquí. ¿De acuerdo?
Entonces viene el artículo. Luego, si se fijan, viene esta parte de editorial en línea. Les voy a copiar esa parte. Voy a ir a mi documento. Y aquí la voy a pegar. Nada más que aquí está en inglés. En lugar de ponerla así, la voy a poner como viene ahí en español. En línea, 2009, volumen 20, número 3. ¿Sí? Voy a quitar esta parte. No dice citado. Acá nos piden que pongamos consultado, ¿sí? Entonces viene la liga, que voy a quitar esta parte. Les digo que hay diferentes formatos. Aquí lo importante nada más es ser consistentes, ¿de acuerdo? O sea, si yo cito otro artículo así en línea, pues lo que debo hacer nada más es que mis referencias tengan la misma información, si es que son parecidos, ¿de acuerdo? Entonces, disponible en, aquí viene este número de identificación del artículo. Y finalmente le voy a poner aquí consultado. A ver cómo dice acá. Consultada. Ajá, consultado. Bueno, consultada, la referencia. El de hoy es 19 de septiembre de 2018. ¿Sí? Y con eso, pues ya tendría yo aquí mi referencia a esta parte del texto que yo tomé de ese artículo para dar respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual, esta parte de aquí, pues hay que pasarla. Hay que pasarla a las fuentes consultadas. Las fuentes consultadas se va haciendo una lista. Esta lista debe quedar ordenada por orden alfabético. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la autora se apellida Daza Pérez. Daza Pérez. Entonces, va a ir primero que Morris. Sí, va a ir antes que Morris. Entonces voy a pegar esto aquí. Ah, ¿saben qué? Miren, estoy cometiendo aquí un error. Se me olvidó lo de et al, que dijimos, sirve para indicar que hay varios autores. ¿Sí? O sea, muchos autores. ¿Vale? Et al. ¿De acuerdo? Y acá. Acá hago lo mismo, nada más que aquí está por autor, por el primero Daza Pérez, Erika P. ¿Sí? Yo aquí escribo et al. Significa que es ella y otro montón de personas. ¿De acuerdo? Entonces así, nada más que esto nos quede ordenado de manera alfabética. ¿Sí? Muy bien. Bueno, déjenme ver si aquí hay alguna duda o pregunta. ¿Dónde tengo el chat? Acá está. Sí. Pues no sé, ustedes díganme, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Obviamente, cuando ustedes estén haciendo este trabajo, pues va a ser sobre las preguntas que les hacen en la... Yo aquí estoy cambiando las preguntas, pero nada más para ejemplificar lo que ustedes tendrían que hacer para dar una respuesta que cumpla con lo que se les va a calificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, esa es la otra. Que ustedes deben leer con atención todas las instrucciones para no omitir pasos, ¿sí? Ya varios de ustedes entregaron la actividad integradora número 1, ¿sí? Casi a todos ya les califiqué, de los que entregaron. Entonces, es importante no omitir pasos, ¿sí? Porque eso se les califica. Entonces, por ejemplo, por ahí en la actividad integradora, en el documento base de la 1, ¿sí? Déjenme lo pongo. Venía una indicación que dice que ustedes completen esta información, el nombre de la actividad, el nombre del estudiante, ¿sí? Pero viene que lo pongan en color negro, ¿sí? Entonces, muchos simplemente se limitaron a llenar aquí, por ejemplo, 19 septiembre 2018, ¿sí? Pero no, es decir, hay que seleccionar el texto y cambiarlo a color negro. Esa es una indicación
que viene ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en leer detalladamente las indicaciones de la actividad. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? El archivo que nos dan hay que usarlo como plantilla o como base para crear nuestro documento. Sí, pero al final, nuestro documento pues tiene que tener un presentable, ¿no? Entonces, para eso, si este fuera mi documento que yo voy a entregar, bueno, ya escogí mis tres fuentes, vamos a suponer que fue el libro, fue este otro artículo y fue un video, ¿sí? Supongamos que acá tengo otra pregunta y escogí un video que voy a citar, ¿sí? Algo que vi en ese video que me puede apoyar a responder esa pregunta. Entonces, como ya hice este paso de elegir esos medios, pues lo borro, ¿verdad? O sea, ya tengo eso, ¿sí? Entonces, aquí también tengo otra indicación. Investiga en los y da respuesta a las siguientes preguntas. Ok, ya lo empecé a hacer. Supongamos que ya lo terminé. Pues también borro esta indicación. Porque acuérdense que yo estoy creando un documento que alguien va a leer, va a revisar la portada, que se trata sobre buscar información. En este caso, pues es buscar información para responder estas preguntas. ¿Sí? Muy bien. Ok, luego viene otra. Dice, elabora una tabla como la que se muestra en el ejemplo, ¿sí? Y me dice ahí, con cuatro filas, perdón, y cuatro columnas. En la primera columna se debe poner el nombre y el tipo de medio. En la segunda, la referencia completa de la fuente. En la tercera, por qué es confiable. Y en la última columna, de manera breve, por qué elegiste dicha fuente. Sí, y aquí nos dan un ejemplito de la tablita que habría que llenar. Podemos utilizarla tal cual para nuestro documento. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, el primer medio que yo estoy utilizando, en este caso es un libro, ¿de acuerdo? Entonces es un libro, aquí le pongo tipo de medio, es un libro impreso. Referencia, ya la tenemos, es esta, ¿sí? Es la fuente consultada. Entonces, eso lo copio. Lo pego. ¿De acuerdo? Okay. ¿Por qué es confiable este recurso? Bueno, pues ahí tengo que remitirme otra vez al documento sobre búsqueda de información confiable, ¿sí? Y dar una justificación respondiendo a algunas de estas preguntas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, se trata de un libro publicado por una editorial reconocida como es Thomson, ¿sí? Y puedo investigar si quiero un poco sobre los autores, quizá voy a encontrar ahí información de que los autores son ingenieros químicos y pedagogos, no sé, o en una universidad de prestigio, ¿sí? O en la universidad, no sé, de Massachusetts, o donde ustedes encuentren la información para justificar, ¿de acuerdo? ¿Por qué elegí la fuente? Bueno, pues aquí también hay que dar una pequeña justificación, ¿va? No sé por qué. Porque el libro obtuve fácilmente en la biblioteca de la escuela donde trabajo. Y habla de los fundamentos de la química. ¿De acuerdo? Entonces, esta podría ser mi justificación. ¿Sí? El otro recurso, por ejemplo, el otro recurso que puse, fue, en este caso es digital, ¿no? Es un artículo. Es un artículo. Bueno, voy a pasarlo acá. Bueno, ahí lo dejo. Es un artículo digital. ¿Sí? En este caso la referencia, pues ya la tengo aquí. Nada más la selecciono, la copio,
la pego en esta parte. ¿Perdón? Igual aquí hay que preguntarme por qué es confiable. Ah, pues resulta, en este caso, por ejemplo, que está publicado en este lugar, que es una librería en línea de artículos científicos, ¿sí? O de revistas con contenido científico. Entonces aquí puedo justificar así. El artículo está publicado en una librería en línea que contiene artículos científicos. ¿De acuerdo? Igual acá, ¿por qué elegí la fuente? Bueno, es una fuente recomendada en uno de los recursos que me proporciona Prepa en Línea CEP. ¿Sale? Entonces aquí la idea es dar una justificación de este estilo, ¿no? Que tenga base, pues, ¿va? En algo más, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta aquí. Déjenme ver si tienen alguna duda o pregunta. No sé si todavía están por ahí, si me están escuchando. Por favor, manifiéstense. Bueno, parece ser que ya los aburrí. Ok. Bueno, espero que no. Muy bien, entonces, para concluir esta actividad, nada más comentarles que de las últimas indicaciones que vienen aquí es compartir el vínculo o la liga a alguna biblioteca virtual donde podamos encontrar información. Esta liga hay que compartirla en el foro Aprendiendo. Varios de ustedes ya lo hicieron y lo hicieron correctamente. Nada más hay que cuidar que esa liga de la biblioteca virtual no la haya ya publicado alguien más, algún otro compañero, ¿de acuerdo? Y que sea una biblioteca y que la liga funcione, ¿sí? Porque muchos de ustedes compartieron, por ejemplo, una presentación, nada más, sobre TIC, y no, queremos que sea un lugar donde podemos encontrar información, no solamente sobre TICs, sino sobre muchos temas, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que incluir una captura de pantalla, que evidencie su participación en el foro, ¿verdad? Con esa información. ¿Sí? Los trabajos que ya entregaron, la mayoría hizo esa parte correctamente. ¿Sí? Igual, para todos los que ya entregaron y que ya les revisé, ustedes pueden hacer las correcciones que consideren pertinentes para mejorar su calificación. ¿Sí? Acuérdense que las actividades tienen fecha límite de entrega los domingos a las 11:55 de la noche, ¿sí? Y las actividades yo me voy a tardar en promedio entre y 72 horas durante las primeras 3 semanas para revisar esos trabajos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o pregunta. Antonio ya se manifestó, muchas gracias, todo bien, dice. Si no, voy a pasar a la actividad integradora. Ah, bueno, miren, de la 1 recomiendo también estos recursos. Por ahí hay una liga que dice guía rápida de Microsoft Word. Es para aprender a poner las negritas, aprender a cambiar el formato del texto, el tipo de letra, aprender a hacer tablitas, muchas cosas, ¿sí? Pero el recurso no servía, la liga no sirve. Entonces, por eso yo aquí la recuperé de otro lugar y aquí se las pongo, ¿sí? También, otra forma de crear las referencias, o sea, no necesariamente la que viene ahí en el material de referencias y citas, de cómo hacer referencias y citas de Prepa en Línea. Hay otros recursos, por ejemplo, está esta página donde también se pueden generar, es con otro formato, este formato se llama APA. Entonces, si abren esa liga, déjenme ver si tengo por aquí ya abierto para mostrarles. Perdón, denme un momento, a ver si no los mareo.
Está aquí, no. Por acá, tampoco. Ok. Bueno, no, la liga. Déjenme la copio. Pero nada más para que se den una idea de qué se trata. Es casi lo mismo. O sea, como les digo, aquí nada más la cuestión es que el estilo que yo use para crear las referencias y hacer las citas sea algo consistente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí pego esto. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del libro. Hago clic aquí. Aquí se fijan, me pide los datos. Entonces, aquí yo nada más me pide también que los datos vayan en ciertos formatos. Hay que leer acá esta parte de recomendaciones. Por ejemplo, dice, en el campo autor se escribe el apellido paterno y de los nombres únicamente se escribe la inicial abreviada. Ok, ejemplo, aquí está. Entonces, por ejemplo, en el libro yo tengo al autor de apellido Hein y su nombre es Morris. Entonces, Hein M. Y recomiendo usar un ampersand para decir y, aquí dice abajo. En este caso es Susan Arena. Entonces, Arena Susan. ¿Sí? Año de publicación, 1997, título del libro, Fundamentos de Química. Aquí omití un acento. ¿Sí? Lugar de publicación, México, editorial Thomson. Y generar ficha. Y se fijan, aquí ya de manera automática me da la referencia, ¿sí? Que es lo que voy a pegar en la parte de fuentes, o también la puedo poner en la parte del pie de página del documento de Word. ¿Sí? Si vamos con la que hicimos de acuerdo a lo que da Prepa en Línea o a lo que propone ahí, ¿sí? La pego aquí. Vamos a ver que es más o menos similar, ¿verdad? O sea, no es exactamente lo mismo, porque les digo, este es otro tipo de formato, que se llama APA. Pero aquí nada más lo importante es ser consistentes, ¿no? Si usamos cierta forma de escribir las referencias, pues nada más ser consistente, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno. No sé si hay hasta ahí alguna otra duda o pregunta. La liga está ahí en la presentación. La presentación se las voy a publicar ahí en la sección de novedades. La presentación para que ustedes de ahí puedan tomar la liga de donde se generan estas referencias en estilo APA. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces paso a la segunda actividad integradora, que es otra de las que se evalúa durante esta semana. Déjenme regresar a la presentación. Esto ya va a ser más rápido, ¿de acuerdo? Ya para no entretenerlos. En esta actividad nos piden elaborar dos documentos. Uno tiene que ser en el procesador de textos, en este caso en el Word, y otro tiene que ser en una hoja de cálculo. En este caso es el programa que se llama Excel. ¿Sí? Si recuerdan de aquí de los recursos, pues hay una guía de cómo usar Excel, ¿no? Yo supongo que la mayoría de ustedes ya están relacionados programas. Pero si no es así, pues hay que meternos a las guías, ¿verdad? A darle una revisada, a consultar el resto de los recursos, ¿de acuerdo? Por favor, ahí en los comentarios, si tienen alguna pregunta en el chat o algún comentario, pueden hacerlo con todo gusto, ¿sí? Ahorita lo retomo. Bueno, entonces actividad integradora 2, hacer esos dos documentos. En estos documentos se les pide elaborar una tablita o producir una tabla que les dan como ejemplo y agregar una columna más a esa tabla. Esa tabla se tiene que hacer tanto en el procesador de textos como en la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Y también hay que contestar algunas preguntas, ¿sí? Estas preguntas tienen que ser, la respuesta tiene que ser algo parecido a lo que ya mostré para la actividad integradora 1. Es decir, ustedes tienen que incluir referencias. De donde hayan tomado información para dar respuesta a esas preguntas, tienen que incluir referencias. Les pide también por ahí escribir una conclusión. Entonces, también ahí tienen que incluir referencias, ¿sí? Entonces, información que hayan tomado de algún otro lado y meterla ahí. Y, otra vez, verificar que la información sea confiable, ¿de acuerdo?
Muy bien. Bueno, entonces, como ejemplo así rapidotote. A ver, déjenme regresar nada más al chat. A ver si comentaron algo. Ya me perdí. Ya me encontré. Ok, parece que no han comentado nada. Entonces, rápidamente vuelvo a lo que les quiero mostrar. Miren, por ejemplo, esa tabla se parece mucho a lo que tengo aquí. O sea, no es exactamente la tabla que viene ahí, tiene otro formato. ¿De acuerdo? Me parece que es sobre la gente que usa internet en México y los que tienen computadora en su casa. O sea, es una columna con los que tienen computadora en su casa y otra columna con los que tienen internet en su casa, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a hacer un ejemplo similar, ¿sí? Aquí tengo abierto el programa Excel y cada una de estas pues se llama celda y aquí tengo una tablita. Esto es una tablita. Pues en este caso, yo tengo una tabla sobre el registro de temperaturas, ¿sí? Entonces tengo aquí que para el mes de septiembre del año 2018, para los días 19, 20, 21 hasta el 25, la temperatura máxima y mínima, ¿sí? Y aquí voy a usar el poder de Excel para calcular la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Estos datos yo los saqué de aquí de una paginita que tiene un registro de las temperaturas. Bien, déjenme mostrarles, aquí está, ¿sí? Esta página que se llama meteorred.mx, ¿de acuerdo? Entonces, esa información también yo la podría incluir en mi documento, ¿sí? De hecho, vamos a ver ahí en el ejemplo que viene citado, de dónde sacaron esa información de los usuarios de Internet, que es de INEGI, en este caso. Entonces nosotros podríamos hacer algo similar, ¿sí? Aquí podríamos decir, tomado de, y pego ahí la liga, ¿de acuerdo? Entonces para saber de dónde recuperé yo estas temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, me piden ahí calcular la diferencia. Entonces aquí hay que escribir una fórmula que nos pueda ayudar a... Obviamente yo podría calcularla, bueno, aquí mentalmente, ¿verdad? Puedo decir 18 menos 12 y me va a dar 6, ¿sí? En el ejemplo que ustedes van a hacer, son cantidades mucho más grandes, que igual yo lo puedo hacer con una calculadora, ¿verdad? Pero el Excel tiene también esa capacidad de permitirme hacer muchos cálculos. Entonces, para hacer lo que me piden aquí de la diferencia, pongo el signo igual, selecciono la temperatura máxima. Si se fijan, aquí dice C7, que quiere decir que esta celda está en la posición C, o en la columna C y en la fila o renglón 7. ¿De acuerdo? Entonces ahí le pongo menos, el signo menos, y voy a restarle 12. Ese 12 se encuentra en la fila D y también en el mismo renglón, renglón 7. Tengo ya esa fórmula, le doy Enter y automáticamente me da la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí, nada más de la esquina, aquí aparece un puntito, le arrastro hacia abajo y de manera automática me saca la diferencia. ¿Sí? Algo así es lo que les piden hacer a ustedes en esta actividad número 2. ¿De acuerdo? Esta misma tabla la tienen que hacer en Word. ¿Sí? En Word. Entonces, vamos a suponer, miren, aquí en este caso es una tabla que tiene cuatro columnas y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. Vamos a suponer que nada más es esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, en el Word, abrir un documento de Word. Tengo uno en blanco. Voy a ir al menú insertar y aquí busco tabla. Y en este caso, si se acuerdan, era de 4 ¿por cuánto dijimos? Ya se me olvidó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 8 renglones. Sí, son 4 columnas, 8 renglones. Aquí vengo a tabla, 4, 8 renglones. ¿Sale? Entonces así, luego ya pongo otra vez los encabezados aquí, día, temperatura máxima, ¿sí? Temperatura mínima y así, ¿de acuerdo? Puntos suspensivos. Y aquí la diferencia. En este caso, el Word pues, no tiene esas capacidades como el Excel, ¿verdad? De poder hacer los cálculos de manera... prácticamente automática, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo sí tendría que
poner aquí la información de manera textual, ¿verdad? O sea, transcribirla. Entonces, por ejemplo, aquí la temperatura máxima fue 18 grados, acá la mínima fue 12 y la diferencia son 6, ¿sí? Entonces aquí lo que me conviene, pues, es primero hacer el Excel para que se hagan los cálculos automáticos y luego ya después pasar a hacer esto mismo a Word, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, otra cosa importante, traten de que su tabla se parezca a la tabla que viene en las indicaciones. Si, por ejemplo, hay las tablitas, formato, o sea, viene así con colorcitos. Entonces, aquí ustedes pueden experimentar en inicio, en la parte de formato, pueden experimentar para darle formato a su tabla, ¿sí? Aquí ya se les pone con colorcitos, aquí pueden cambiar los colores, encuentran aquí ustedes varias opciones. Incluso pueden definir su propio estilo, qué colores quieren usar y todo eso, ¿sí? Cuando se usa esto, ven aquí, me aparece esto, que es como un filtro, pero no viene así en su problema. Entonces, para quitarlo, lo que hacemos es venir a inicio, ¿sí? Aquí en ordenar y filtrar, y quito esto de filtro. Y se fijan, desaparece. ¿Sale? Pues algo así es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda o pregunta, muchachos? Que todavía se encuentran ahí conectados. Déjenme ver si todavía hay gente conectada. Sí, tengo 3 espectadores. Bueno. Ok, ¿dudas, preguntas, muchachos? Bueno. Cosa muy importante, ¿sí? Cosa muy importante para todas estas actividades. Ustedes deben consultar la rúbrica, ¿sí? Y siempre guiarnos por lo que dice en el nivel experto. Eso nos va a ayudar a que el trabajo que entreguemos cumpla con el 100% de lo que nos están pidiendo. Y así podamos sacar la mejor calificación y además de eso, que nos sirva, ¿verdad? O sea, que podamos aprender a hacer cositas, ¿sí? Cositas usando las tecnologías de la información, que nos volvamos más ágiles en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa muy importante, si tengo dudas, hay que preguntar a través del foro Aprendiendo. Si este foro, les digo, es para que yo responda, pero también para que sus compañeros los apoyen y entre todos podamos avanzar, ¿verdad? Y podamos sacar las actividades en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, bueno, pues ya nada más. Algunas recomendaciones generales. Otra vez, leer las rúbricas. Guardar las actividades con el nombre solicitado. De los que ya entregaron, la mayoría lo ha hecho bien, esa parte, ¿sí? No exceder o poner menos de lo solicitado. ¿Y cómo sé si excedo o pongo menos? Pues nada más hay que revisar la rúbrica, ¿sí? Eso me va a indicar si lo hago bien o lo hago mal. Muy bien. Otra cosa importante, miren, leer, revisar y corregir lo que no se entiende o que está mal escrito antes de entregar la actividad, ¿sí? Las herramientas estas como el Word, el Excel, el PowerPoint, para cuando les pidan alguna presentación, cuando hacemos algo, lo subraya, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ahí le quito eso, y se fijan, aquí luego me lo pone en rojo, ¿verdad? Ah, caray, oh, eso significa que aquí hay algo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué está mal? Subrayado, ah, ok, era subrayado, ¿sí? Entonces, ese tipo de detallitos también hay que corregirlos, porque también nos pueden bajar puntitos en la calificación, ¿de acuerdo? Esta parte de meter las referencias es precisamente para evitar el plagio. Si el plagio significa copiar y pegar información sin citar la fuente, sin darle el crédito a la persona que ya obtuvo esa información, que ya dedujo esa información y me la está proporcionando para que yo la utilice. ¿De acuerdo? Entonces, hay que evitar ese plagio a toda costa, ¿sí? Toda información que incluyamos, que no sea de nuestra autoría, de nuestro pensamiento, que lo hayamos copiado de algún lugar o que lo estemos parafraseando, es decir, yo lo leí, lo entendí y lo estoy vaciando ahí en la respuesta, pues también hay que poner de dónde lo saqué, ¿verdad? O sea, de acuerdo
a cierta persona que ya había dicho eso, pongo ahí mi referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, pues preguntar siempre que tengan dudas, ¿verdad? O sea, me pueden a través de los mensajes directos, a través del foro Aprendiendo, y ahí estaremos en contacto constante a lo largo de la semana. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes también ya realizaron las actividades formativas, no se evalúan, pero sí es importante que las hagan a conciencia, ¿sí? Vi ahí, por ejemplo, que muchas personas nada más abren la actividad, le dedican un minuto, a veces ni contestan nada, y obviamente, pues la calificación, le sale en un 2, en un 0, muchachos. O sea, la idea es que ustedes, se vayan empapando de estos conceptos y esas actividades formativas les ayudan a saber qué información tengo que dominar, ¿verdad? Y si no dominar, pues por lo menos conocer, ¿no? Para poder entender qué voy a hacer en las actividades integradoras, que son las que se califican. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, por última vez, muchachos, preguntas, los escucho. No sé si alguien, se conectó a través de Hangouts. No, ya se desconectó. Tenía aquí a Amelia, pero ya se fue. Pues no sé, díganme, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a esperar unos segundos de los que están conectados todavía, o si alguien ya dice que está bien, pues ya ahí la dejamos. Vamos a esperar un momento. También, por favor, si sienten que no me entienden, que los recursos son complicados, lo que sea, ¿sí? O sea, aquí lo importante es estar en comunicación. Ustedes tienen que dedicar tiempo, a consultar los recursos, ¿verdad? Y hacer las cosas, pues es la verdad, ¿verdad? O sea, no, ya todo está hecho, no todo es tan simple, ¿sí? O sea, hay que cumplir con ciertos requerimientos, ¿de acuerdo? Entonces, de todos modos, o sea, no vamos a aprender de la noche a la mañana, ¿verdad? Poco a poco lo vamos a ir haciendo, vamos a ir mejorando, ¿de acuerdo? Entre todos. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, agradezco su atención. Una disculpa por todos los minutos donde no. Otra disculpa porque también ando engripado y mi voz suena también más raro de lo normal. ¿Sale? Entonces, nada más, déjenme dejar de compartir la pantalla para que ustedes me puedan ver y pues decirles bye bye. Hasta la próxima.